Buenos días, ¿qué tal a todos? Disculpen la tardanza, pero cuesta tener a la familia. Estábamos reunidos todos los primos, todos los sobrinos, mis hermanos, mis padres, tíos, así que bueno, nos reposamos un poco. Además, anoche terminamos la filmación del video a la madrugada, ¿sí? Pero bueno, todo ha salido muy bien, estamos muy contentos y quería dar las gracias a ustedes y a los parroquianos por permitirnos estos días aquí a Carlos y a mí de filmación, porque hemos hecho un video que para la posibilidad, para nosotros, lo personal y para mi ciudad también, para los parroquianos, para los amarios también. Y Carlos creo que se ha ido muy contento, así como lo voy a en un par de horas. Muchísimas gracias. Exactamente, Shakira. ¿Vamos haciendo, por favor? Gracias. Muy bien, leía un artículo yo recientemente que decía algo así muy lindo sobre esa experiencia de Carlos Vives de Shakira. Decía, con la magia y el sol del Caribe, Shakira y Carlos Vives se hicieron música. Bienvenida Shakira, aquí los medios de comunicación están supremamente agradecidos también por la presencia suya, por acompañarnos. Vamos a hacerle un inicio con mucha música, con tema musical. Quisiéramos arrancar precisamente con Joyce Lozano de Radio Tiempo. Joyce, buenas tardes, bienvenida. Adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes Shakira, bienvenida. Una vez más, tu tierra y para nosotros, para el Radio Tiempo, es un gran orgullo cada vez que llegas a tu Barranquilla del alma, porque sabemos cuánto la quieres, cuánto quieres a Colombia y cómo ves el nombre de nuestro país. Grande, de hecho, que en nuestra estación, cada vez que presentamos una canción de Shakira, siempre decimos nuestra Shakira. Entonces, esto ya ha quedado institucionalizado en Radio Tiempo porque eres nuestra Shakira. Hablemos un poquito de esta maravillosa unión con Carlos Vives. Si echamos un poquito hacia atrás el cassette, de pronto podríamos decir que ya esta idea y este video y esta canción que ya pronto está por salir se empezó a gestar en aquel 2008, en el 20 de julio, donde tú y Carlos estuvieron en ese famoso concierto por la paz. De pronto aquí ya empezaron a darse las primeras conversaciones para hoy tener este maravilloso resultado, tú como invitado especial de Carlos Vives en la bicicleta. Creo que siempre Carlos y yo deseamos colaborar juntos y bueno, ahora se dio una oportunidad muy feliz porque esta es una canción que nos representa muy bien a los dos. Es un vallenato reggaetón. Ya lo había en el pasado, incluso era un poco de reggaetón. Y bueno, él es el rey del vallenato. Y para mí es uno de los artistas más impresionantes que ha dado Colombia. Siempre lo admiraba, admiraba su estilo de composición, su carisma, su compromiso con nuestro país, su talento. Parece que es comparable y me siento muy honrada de que me haya invitado a participar en este proyecto. Y la verdad que ha sido una experiencia muy feliz por trabajar con él, hombro a hombro, de la mano. Una canción que es un homenaje a nuestra tierra. En muchas formas, de muchas maneras, es un homenaje a nuestra tierra y a nuestra gente. Gracias, Shakira. Y ahora, cuando hablemos un poquito de tu nuevo trabajo, ¿cuándo tendremos noticias de Shakira? Ya empecé a escribir, empecé a hacer música. Estoy contenta con todo lo que está resultando, con todo lo que voy creando. Me siento libre en el estudio, me siento desinhibida. Las primeras dos semanas estaba atemorizada, no sabía qué iba a hacer. Tenía tantas emociones revueltas entre volver al estudio, pronto dejar de estar un poquito con los niños. Venía de dedicarme a Mila y a Sasha. Estaba completamente volcada en ellos
y bueno, volver a recuperarme de mí misma, encontrarme con mi mundo interior, volver al trabajo, todo esto me causaba un poquito de ansiedad. Así que las dos primeras semanas fueron bastante difíciles, pero he podido, creo que ya he podido saltar la valla, estoy del otro lado y ahora estoy muy feliz, el papá me está ayudando muchísimo, el papá, los sueños, pero el papá sobre todo, me dice, más te vale que hagas un disco espectacular, porque estoy con los niños a full, todo el día no voy a con el trabajo, pero cada vez que puede, y sí, me ayuda para poder invertir unas buenas horas en el estudio de grabación, así que es muy importante en este caso de tu compañero. Gracias por siempre tener tiempo por Radio Tiempo. Gracias. Yo dije.